Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos del Poli TV, otra vez por la señal de Peruvian RTV. Este miércoles 25 de enero tenemos un gran programa, un especial programa, ya que nos acompaña una persona que ha sido medallista en dos ocasiones en un mundial de billar. Hablo de Ramón Rodríguez, quien ha sido medallista de bronce en los mundiales de Dinamarca en 2007 y en Cuenca, Ecuador. 2002, perdón, Ramón, ¿no? ¿Cómo estás? Así es. Un gusto. ¿Cómo estás? También ha sido bicampeón panamericano, ¿es verdad? Es verdad, también. Es un honor para nosotros tenerte a ti aquí, Ramón, para hablar justamente de tu deporte, del cual es una pasión tuya, ¿verdad? O sea, es una pasión claro. Que de repente, para empezar la entrevista, ¿desde qué año empezó tu pasión con el billar? Bueno, un saludo en principio para todos los que están aquí conectados mirando esta plataforma polideportiva. La pasión del billar comenzó oficialmente en torneos, en locales, la federación, en el año 88. Estamos hablando de tercera categoría, ¿no? Porque uno siempre comienza a escalar. Entiendo, entiendo, está bien. Sí, pues es y una carrera que me atrevería a decir que empezaste, o sea, que empezaste y fue en ascenso constante por los títulos que has logrado, por los reconocimientos que tienes. También tienes los laureles deportivos, ¿no? Que se te otorgaron en el año 2017, si no me equivoco. Correcto. Sí. Entonces, la verdad que, como repito, es un honor para nosotros tenerte aquí. Quería empezar. Bueno, la semana pasada estuvimos, el Poli estuvo presente en el primer Open que se desarrolló en el Club Monte Carlo. Ahí estuvimos contigo, justamente, transmitiendo la etapa final de este torneo. Guido Sacco fue el campeón de este torneo. Guido Sacco también tiene un gran historial en el billar. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Cómo viste en general todo el torneo? Bueno, el torneo convocó a 71 jugadores. Fue un torneo abierto. Vinieron de otras provincias también, algo que hay que destacar. Y vinieron haciendo mucho esfuerzo porque, dada la actual coyuntura que vive nuestro país, con carreteras cerradas, aeropuertos clausurados, a pesar de eso, se hicieron presentes, pero estuvo lo mejor del billar, sin duda. Guido Sacco es 4 veces campeón nacional, entonces era uno de los candidatos fuertes. También estaba José Torreblanca, que a pesar que no ha ganado todavía un campeonato nacional, ya se ha jugado creo que 5 finales de nacionales, todavía no se le da un título nacional, pero es un candidato también. Y hay que destacar que en el camino estos jugadores, que a priori son los candidatos a ganar, se han encontrado con otros que no son los favoritos precisamente del aficionado, del conocedor de billar, pero en un torneo de esta naturaleza, y sobre todo en el billar, que es un deporte que no tiene lógica, en el que al no ser un deporte netamente interactivo como puede ser el tenis, que uno golpea y al frente tiene un jugador que le puede contestar con un golpe. Acá no, acá has visto que el jugador que está en turno en la mesa, si no falla, continúa y el otro está impotente sentado en la silla sin poder hacer nada para detenerlo, ¿no? Entonces eso también genera de que la lógica no se dé en absoluto, y entonces cayeron varios de los favoritos, pero Guido se mantuvo hasta el final y ganó. ¿En tu carrera tú has enfrentado a Guido Sacco? Muchísimas veces. Hemos jugado muchas finales de torneo, hemos sido compañeros también de equipo en campeonatos panamericanos, en campeonatos mundiales, así que llevamos ya larga data en este tema. Todos se conocen ahí entre ellos. Sí, sí, el ambiente del billar, digamos, sobre todo el de la competencia oficial, es muy reducido y nos conocemos toditos. Todos se conocen, sí. Sin duda. Sí, ahí estuvimos, como les repito, la semana pasada, el martes, para ser específicos, ¿no? En la final que se desarrolló en el Club Monte Carlo. Estuvo muy interesante, la verdad que por primera vez, déjame contarte, primera vez que yo asistí a un evento como tal. Y me pareció muy interesante, sobre todo muy emocionante. Y algo que no conocía, por ejemplo, era la definición por penales. No sabía que se le daba esa denominación para un desempate, ¿no? Para dar un ganador. ¿Y qué nos podrías decir un poquito más acerca del deporte en general? Que trae mucha expectativa, ¿no? para la gente que lo sigue, ¿no? O sea, es la tensión que se vive por momentos es un poquito angustiante quizás, ¿no? O sea, ¿cómo tú, que lo has vivido como jugador y ahora como tras, ¿no?, de las cámaras, cómo lo ves el deporte como tal en el Perú? Ha habido un auge que se ha ido manifestando desde el año más o menos 2015 hasta la actualidad.
Ha tenido que ver mucho también lo que ha hecho Raju Producciones. Raju, para Sí. los que no saben, es una promotora de eventos, básicamente eventos de billar, que es la unión de quien les habla, Ramón Rodríguez, con mi esposa, Juli Pinedo. Entonces, Ra de Ramón, Ju de Juli. Y desde el año 2007 que comenzamos nuestras actividades, pero desde el 2015 es que se comenzó a acentuar mucho. Trajimos mesas importadas para hacer torneos de primer nivel, Grand Prix Panamericanos. Y eso, quiera o no, uno va teniendo un efecto positivo, influye en, por ejemplo, en que los aficionados, al ver a jugadores de primer nivel, se comienzan a motivar y dicen, yo también quiero practicar. Claro. Y entonces los salones comienzan a verse más llenos de aficionados queriendo practicar. Claro. Y cada vez se van haciendo más insuficientes las mesas que tienen disponibles. Entonces eso ocasionó de que los salones comenzaran a comprar mesas. Precisamente esas mesas que traíamos para los eventos se vendían. Claro. Y entonces eso creció mucho. Los propietarios de salones de billar invirtieron en esas mesas, los aficionados comenzaron a ir más, en más cantidad a los salones, se comenzaron a dar más torneos, los premios comenzaron a subir, entonces todo el efecto es multiplicador en todos los sentidos. Claro. Explícanos un poquito más la productora del cual tú con tu esposa son dueños, se podría decir, ¿no? Así es. Son dueños. ¿Qué se...? O sea, ¿cuándo...? ¿Cómo nació la idea, quizás? ¿Cómo nació la idea...? O sea, para promover el VR, para que crezca mucho más. Sí, mira, aunque te parezca mentira, la idea no fue precisamente mía, porque cuando yo conozco a Yuli, que es en el 1 de octubre del 2006, y fíjate lo que nos tardamos en constituir esta promotora legalmente, que fue en febrero del 2007. O sea, llevábamos menos 4 meses juntos, y ya estábamos viviendo juntos de ese primer encuentro. Y ya teníamos la promotora. Y fue iniciativa de ella, porque ella se comenzó a empapar mucho más de mi actividad como billarista. ¿Y cómo es esto? ¿Y los torneos? ¿Y podemos nosotros organizar un torneo internacional? Claro, le dije. Entonces, hagamos, constituyamos una promotora. De ella salió. Pues es algo que yo tengo que agradecerle toda la vida, ¿no? Porque ella se comprometió de tal manera, en cuerpo y alma se dice, con el billar, que con el paso de los años nos hemos convertido en la promotora más grande de Latinoamérica en hacer los Grand Prix Panamericanos. Mira, qué interesante dato nos brindas, Ramón. La verdad que, y es un gran apoyo para el billar peruano, ¿no? O sea, que como tú mencionas, está en un auge desde 2015 aproximadamente, y que ha tenido muy buenos resultados este 2020, bueno, el 2022 que ya se nos fue, tuvo buenos resultados con Christopher Tevez, si no me equivoco. Claro, Christopher Tevez, ahora, lo que hay que explicarle al aficionado, al que sigue estas noticias, es que en el billar, la Federación Peruana de Billar abarca 3 disciplinas, que son oficiales, ¿no? Que son el billar a 3 bandas, el pool, que es la mesa con buchacas, claro, y el snooker, que es una mesa mucho más grande, inclusive más grande que la que has visto de 3 bandas. Las billas es lo que más se juega en el país, pero no es una disciplina oficial. Es una mesa con 6 huecos, pero son muy pequeños, la bola entra muy precisa. Claro. Pero lo que sí es oficial es el pool, unas buchacas que son así anchas, caben casi 2 bolas. Okay. Y Christopher Tevez ha logrado la medalla de plata el año pasado en Las Vegas, en una disciplina que tiene tantos practicantes en el mundo, y que Christopher haya llegado a una definición que estuvo para cualquiera al final, es un tremendo logro para el billar. Claro, tu especialidad es 3 bandas, como lo mencionabas, y como lo veíamos en la transmisión que hizo el Poli la semana pasada. La verdad que es una modalidad del billar que al menos yo no lo había visto, pero me pareció muy interesante porque... Explícanos un poquito más qué consiste, de repente, claro, para que la gente entienda. En las imágenes que estamos viendo podemos ver una bola ahí amarilla, una blanca y una roja, ¿no? Entonces, la roja es una bola neutra, nunca se golpea con el taco, y los jugadores, ahí por ejemplo, va a golpear con blanca y escogió darle primero a la roja,
y luego tenía que darle a la amarilla que la falla por escaso margen. Entonces, ¿de qué trata? Con la bola propia, en este caso, imaginemos que es el jugador acá, va a jugar con blanca. Tiene que darle primero a una, Claro. después tocar tres bandas y al final darle, ahí está, por Ah. ejemplo. Ahí vimos que tocó tres bandas y le dio a la roja. Eso es una carambola. Esa es una carambola. Ahora, es mínimo tres bandas. Claro. Pueden ser cuatro, cinco, hay de siete, ocho bandas, porque la bola da hasta dos vueltas, va chocando Claro, bandas y claro. al final se consigue la carambola. Y continúa ejecutando hasta que falle, ¿no? Claro. Y se establece una distancia de juego. Por ejemplo, en este torneo se jugó a 25 carambolas y ya en las semifinales hasta la final se subió hasta 30, ¿no? 30, sí, correcto, correcto. Eso de las entradas es, o sea, al inicio no tiene el billarista tiene una entrada y Es hasta que no correcto. falle no concluye esa entrada, ¿verdad? Concluye la entrada. O sea, una entrada es cada vez que el jugador va a la mesa desde su silla y en una entrada puede hacer una, puede ser dos, tres, cuatro o puede fallar también. Claro. Entonces se va a sentar y ya hizo una entrada a la mesa. Le toca la entrada al rival para que estén iguales en la misma cantidad de entradas a la mesa, ¿no? Es como, por ejemplo, y eso te arroja un promedio, por ejemplo, las 25 carambolas. Si es que las hacen en 25 entradas, quiere decir que es un promedio de 1 por entrada. Claro. Y en el billar ese promedio se dice o se grafica con tres cifras más después del punto decimal. O sea, el 1 sería 1000, Ya, claro, ¿no? sí. 1.000. Si hace, por decir, 30 carambolas en 20 entradas, quiere decir que hizo 1500. ¿No? Promedio de Okay, 1.5 claro. más o menos por entrada. Entonces, ese promedio de efectividad es el que denota el nivel de juego del que está participando. Es como en el golf, vamos a decir, el objetivo es meter la bola en el hoyo, la Claro. pelota. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿En cuántos golpes las va a meter? Es. ¿No? Ahí los que meten en menos golpes, esos son los mejores. Correcto, sí, Al es final verdad. la termina metiendo, pero ¿en cuántos? Entonces, Claro. eso es lo que determina el promedio. Exacto. Y como te mencionaba hace unos momentos, había lo que es la definición de penales, ¿no? Se le denomina así. Sí, los penales, ¿y por qué se dan los penales? Porque vamos a poner el caso de que el jugador que inicia, que siempre lo hace con la bola blanca, llega a sus 25 carambolas y su rival está en 23. Pero resulta que el de la bola blanca, por lógica, tiene una entrada más. Entonces, el de la bola amarilla tiene que cerrar su entrada para terminar con la misma cantidad de entradas que el que salió con la bola blanca. Si hace las dos que le faltan, llega a 25 también. En ese caso es un Claro, empate. sí. Pero como tiene que haber un ganador, entonces Obviamente. se define como se llaman penales, así como en Claro. el fútbol. ¿Y en qué consiste? Se pone la posición de salida, la inicial, como cuando comienza la partida. Son dos bolas en este lado y la roja como al fondo. Entonces, desde la posición de salida hay que intentar hacer la mayor cantidad de carambolas posibles. Vamos a poner que en los penales el jugador sale, hace una, dos, tres y la cuarta la falla. Ya, hizo tres. Entonces ahora le toca al otro, tiene que hacer cuatro para ganar, Claro. tres para forzar una nueva definición Exacto. y si hace dos, perdió. Claro, ya Esos son los ahí famosos llegó. penales en el día. Hay mucha, mucha tensión, como has podido ver ese día. Sí, la verdad que sí, estuvo hasta el último segundo, nos mantuvo al tanto de lo que ocurría en la mesa de Es billar. correcto. Y es un deporte que requiere de mucha concentración y el público sabe apreciar eso, sabe de qué se trata y por eso que mantienen silencio justo Sí. cuando van a taquear. Los chasquidos, cuando se da Claro, una carambola. una manera de decirle a un jugador qué buen tiro que hiciste es hacerle así, ¿no? Sí. ¿Y por qué así? Porque se le podría aplaudir, Claro, digamos, sí. pero desconcentra el ruido a Correcto. las otras mesas, a los que están jugando, ¿no? Pero cuando la carambola ya es descomunalmente buena, Claro. ahí ya no se aguanta, ahí aplaude, después a rabiar, ¿no? Sí, Sí. obviamente. Sí, me parece curioso los chasquidos y bueno, que se hacían cuando, claro, se presentaba una carambola y la verdad que era algo que nunca antes había visto y que también te interesa mucho más en el deporte, ¿no? Entonces, Es en ese correcto. deporte. Ramón, te iba a preguntar, a nivel regional o a nivel mundial, el Perú, ¿cómo se encuentra, ¿no? El nivel del billar peruano. En lo que es el billar a tres bandas, En tres bandas, correcto, sí, en tres ya, bandas. correcto.
Ahí hemos descendido bastante, te diré. O sea, a ver, en años atrás yo tuve una presencia importante en el top mundial, Sí, ¿no? correcto. Al haber ganado las medallas, pero no solamente las gané, sino que me mantuve en el top mundial, en el top 10. Top 10, sí, Entonces, exacto. la bandera peruana siempre en el top 10 mundial te decía que Perú era el mejor, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué pasaba? Estaba solo. O sea, no era un peruano, después otro, o sea, Claro. siempre un peruano. No, era un hombre y un caso aislado, digamos, ¿no? A nivel panamericano, estuvimos, sí, en los primeros lugares también del ranking panamericano, pero ¿qué pasa? Vino después problemas de lesiones que tuve yo en los hombros, entonces eso me alejó del circuito y perdí ese top 10. De ahí para adelante me ocurrieron cosas familiares, perdí a dos de mis hermanos, últimamente a otro más, cosas que afectan, ¿no? ¿Cierto? Obviamente, claro. Entonces yo decidí parar de jugar, después últimamente vino la pandemia, entonces cosas que han pasado. Entonces Perú como país, como federación, por ejemplo, ha estado organizando los últimos Panamericanos de billar. Pero con mucha notoriedad por encima de otros países. Eso es lo que hay que destacar también. Y sí, hay que aprovechar de todas las herramientas que en el camino puedan sumar al billar, como ustedes, por ejemplo, ¿no? Que nos ayudan a difundir esta disciplina, que muchas veces es el patito feo de como muchos otros deportes, Sí, ¿ah? O todo. sea, no gozan pues de la preferencia de los medios de difusión, ¿no? Por ejemplo, Sí. acá ha habido un campeonato del mundo, el año 2011, y ningún canal se interesó, ¿no? A pesar de que era un mega evento, pues, a nivel mundial. Y bueno, estamos actualmente batallando contra estas cosas. Claro, sí, bueno, tú lo decías, ¿no? Que a veces el billar de repente no lo ven como tal una disciplina o un deporte profesional, quizás, ¿no? Al menos en el Perú, ¿no? Porque he visto que en otras partes del mundo sí es Sí, mucho desde luego que más sí. presente y se nota más la relevancia del billar, ¿no? Y justamente también quería preguntarte por nombres en concreto de promesas que se están presentando ya en el billar, a tres bandas en específico, ¿no? Sí, bueno, principalmente te nombraría a Fabián Ramírez, Fabián Ramírez. sí, que participó quedó en Quedó en semifinales. semifinales, sí, Sí, estuvo ahí, ¿no? un muchacho que tiene 19 años y con un futuro muy grande y larguísimo, porque el billar tiene eso, es un deporte longevo, totalmente longevo, como muy poquitos deportes, ¿no? Sí. Y Fabián ya ha jugado varios Panamericanos, en el último campeonato del mundo estuvo a una carambola de meterse a los ocho mejores del mundo en su categoría, lo cual es digno de destacar, ¿no? Él es la figura, la bandera, digamos, de la nueva generación de billaristas. La Federación Peruana de Billar tiene un local que está ubicado en la puerta 23 del Estadio Nacional, donde hay un instructor y esperando ahí que llegue la gente que quiera aprender. Yo invito a los muchachos que quieran practicar el billar a tres bandas Sí. en buenas condiciones, como realmente es el billar, ¿no? Claro. No es el billar de barrio. El de la apuesta para muchos, aunque la apuesta más que todo se da en las villas, no en el billar a tres bandas. Es un ambiente totalmente diferente. Y más si es que se van a la Federación Peruana de Billar, van a ver ahí que es totalmente otra cosa, ¿no? Claro, sí. Ahí, tú me dices en el Estadio Nacional, hay un local adecuado con todos los requerimientos para practicar Sí, esta disciplina. pues tienen mesas de pool, mesas de tres bandas, son lugares donde no está permitido, a pesar de que, por ejemplo, está prohibido fumar en lugares públicos, en algunos billares insisten todavía Se queda esa en mala costumbre, quizás, ¿no? mala costumbre, Sí, la verdad que sí. y es la razón por la que yo no voy a los salones de billar, porque me molesta demasiado el humo del cigarrillo, jamás he fumado. Entonces, y en la federación, pues las condiciones son perfectas. Claro. Sí. O sea que mejor que tener un lugar adecuado para el desarrollo, ¿no? De jóvenes que se interesen en el billar a tres bandas. Claro, y que los papás de estos muchachos que vayan y que vean pues realmente lo Claro. que es el billar en esencia y en su real imagen, ¿no? Claro, y que estén con la seguridad, ¿no? Que van a desarrollar un ambiente adecuado Exacto, y pues, propicio para que
practiquen profesionalmente el billar a tres bandas. Sí, es verdad, porque a veces yo que estoy entrenando en la federación veo que entra un muchacho con su papá, ¿no? Claro. Y a veces me abordan y dicen, disculpe, ¿con quién tenemos que hablar? Entonces yo un poquito los oriento y me dicen que se sorprenden de ver que el billar es así, ¿no? Claro. Porque lo que primero que esperan de ver cuando se dice billar, pues es un lugar con bulla, con gente apostando, que esto, tomando, fumando, imagínate. Pero, tienen otro concepto quizás, ¿no? Del billar. Claro, ¿no? Entonces... es la manera como cada quien lleva la actividad. Uh-huh. Alguna vez un periodista deportivo, no voy a decir nombre, me dijo, pero el billar es un vicio, me dijo, ¿no? Yeah, y yo le dije, ¿y por qué? Porque el billar se apuesta, me dijo, ¿no? Y yo le digo, bueno, si por ahí lo vas a medir, le dije, bueno, entonces, ¿cuál es el vicio? ¿La apuesta o el deporte? O el billar. Se quedó así. Bueno, estaba dije, mal informado. Si, claro, totalmente. Fuera de foco. Claro, le dije, si vas a juzgar también por eso, yo te voy a decir entonces que el ajedrez es un vicio. Porque pues, en la Plaza Francia, en el centro de Lima, en Miraflores, ahí juegan ajedrez y apuestan. Entonces, por eso voy a decir que el ajedrez es un vicio. No, pues no, totalmente descabellado el hombre. Sí, sí, sí. La verdad que hay un estigma, se parece un incorrecto estigma con respecto al billar, pero que yo creo que poco a poco va a cambiar. Y creo que ya lo hemos visto justamente en el Open que se desarrolló. Es el primer torneo que se desarrolló. De este año, sí. Sí, porque sí, ya sí. Hemos hecho ya buena claro, cantidad. Claro, me refería a este año. Sí, sí, correcto. Es correcto. Entonces, poco a poco creo que puede cambiar el concepto que tenemos, o bueno, que la gente tiene con respecto al billar, ¿no? Y creo, la confusión con lo que tú decías, ¿no? El billar y las billas, ¿no? Las billas es un otro deporte, o sea, tiene otros condimentos, ¿no? O sea, es distinto el billar a tres bandas. Sí, algo que acabo de ver ahí, un cintillo. Ah, sí. Se han equivocado, ¿eh? Ah, sí, por favor, producción, corrija. No es producción, presidente yo de no soy presidente de la federación. No. Él es billarista nacional. Yo soy billarista. Por favor, producción, ahí atentos. ¿Qué pasó? Ya me retiraron de las competencias. No, aún Ramón se mantiene activo en el billar nacional. Claro. Un jalón de orejas para la producción ahí. Sí, el presidente de la federación actualmente es el señor Juan Carlos Gómez Castillo. Así que correcto. Lo pueden ubicar ahí en la federación. No, sí, perfecto, para que también en la federación no haya problemas, ¿no? Sí. Sí, Ramón está haciendo campaña, van a estar diciendo. Ahí está corregido. Ahora sí, Ramón, un aplauso para producción, los muchachos. Top 10 podría, o sea, top 10 en... Verdad, quería comentar también, llegaste al top 7 en el ranking mundial. Cuatro. ¿Top 4? Top 4, sí. Cuando gané la primera medalla mundial en el 2002, inicié el año 2003 ya como número 4 en el ranking del mundo. Perfecto. Esa es la mejor ubicación que he logrado en mi carrera y que ha logrado jugador latinoamericano en la historia, ¿no? Claro. Para hablar un poquito más de ti, que te trae los recuerdos quizás de Dinamarca, fue en Dinamarca en el primer correcto. Mundial y luego fue en Cuenca, Ecuador, ¿verdad? En Cuenca, correcto. ¿Qué te trae, recuerdas esas dos medallas de bronce? Bueno, en ambas ocasiones está claro que el campeonato mundial es el evento más complicado y más importante sin duda del calendario anual. Se hace cada año, es algo también que es una bendición para los billaristas porque hay deportes que no son cada año los mundiales, ¿no? Entonces, a ese mundial yo asistí al haber quedado tercero en el Panamericano de San José en Costa Rica. Uh-huh. Asisto con muchas dificultades económicas y todo, ya sabes lo que pasan los deportistas muchas veces. Y se me va dando esa buena presentación, ¿no? Me tocó, yo fui el peor clasificado, fíjate, de la etapa de grupos fui el peor clasificado. Pasaron 16, claro. O sea, de los grupos pasan 16 jugadores, y ya no son grupos, sino muerte súbita. Claro. Y entonces, al ser el peor clasificado, me tocó con el mejor, porque así es, ¿no? Así, el 1 con el 16, ya, bueno, listo. Entonces, ahí se supone, pues, que hasta ahí llegaba, se supone, ¿no? Estoy pasando de último, bueno, ya. Fui el único jugador que pasó con 2 puntos, o sea, en grupo de 4. Claro. El que ganó era el actual número 1 del ranking del mundo, Dean Jaspers de Holanda. Él fue el que ganó ese grupo. Nos ganó a los 3 restantes. Y entre los 3 restantes nos ganamos entre los 3. Yeah. Quiere decir que había uno con 6 puntos y 3 con 2 puntos. Pero yo tenía una mejor diferencia de sets. Y por eso yo pasé.
Ahí, perdón, que te corta. Ahí, ¿cómo era? ¿En sets? O sea, Ahí, en ¿viste? ese tiempo se jugaba a A sets. sets. Para ganar un partido en la etapa de grupos había que jugar al mejor de 3 sets, o sea, ganar dos. Y ya en la muerte súbita se juega al mejor de 5, o sea, hay que ganar 3 sets de Comprendo. 15 carambolas cada set. Ya, Claro. entonces yo pasé como el peor, pues, ¿no? Pero clasifiqué, yo dije, bueno, ya, he pasado, estoy con vida, así que aquí Obviamente. borrón y cuenta nueva. Pero Correcto. me toca con el más fuerte, un pata de Dinamarca, que estaba volando, por eso pasó primero. Pero ahí hay que hacer un trabajo mental muy, muy efectivo ¿Cómo lo y, manejaste? ¿eh? ¿Cómo lo manejaste en ese momento? Yo dije, a ver, este hombre está en casa, Correcto, estaba en casa. apoyo del público, tiene la fortaleza de haber pasado como primero y de enfrentar al más débil, desde luego. Entonces, tenía mejor ranking mundial que yo en ese momento. Pero yo dije, a ver, estamos jugando a sets. En una distancia corta, yo he podido hacer en partidos oficiales, en Panamericanos o lo que sea, muy buenos promedios. O sea, ¿por qué no puede ser esa ocasión hoy? No, entré con esa mentalidad. Entonces, tranquilo. Felizmente sé manejar el tema de los nervios, ¿no? Nadie está libre de eso, pero lo manejo muy bien. Y la partida se fue dando, pero muy pareja, y nos fuimos al quinto set. Yo le había ganado 2-0, o sea, los dos primeros sets, Claro. y él me gana los dos siguientes. Y el Se quinto era empareja definitorio. y era el definitorio, ¿no? Correcto. Y en ese quinto sí lo barrí. Salí con todo, se me dieron las posiciones, estaba dulce pegándole, hacía lo que yo quería. El brazo, todo me estaba respondiendo perfectamente y le gano. El juego de la medalla me tocó con Torbjörn Blomdahl de Suecia. Torbjörn Blomdahl es como decir el Messi del fútbol, ¿no? ¿Así? Es Torbjörn Blomdahl en el billar. Si tú a cualquier billarista, inclusive a los que compiten, a los top mundiales, le preguntas, ¿quién es el mejor jugador de los últimos 30 años? Te va a decir Torbjörn Blomdahl. Porque ha ganado 45 copas del mundo y el que le sigue tiene 27. Ah, un gran margen. No, es un margen que no lo van a alcanzar, muy difícil. Antes van a parar de jugar, o sea, se van a retirar del billar porque ya tienen casi 60 años los que están ahí y no lo van a pasar. Entonces, precisamente con ese jugador me tocó disputar la medalla, ¿no? Claro. Y a él sí le jugué de manera impecable. Le gané 3 sets a 1, con cierta facilidad, te diré, ¿eh? Porque el marcador de los sets que yo le gané fue muy amplio. Hice un promedio de más de 2.140 y tantos de promedio general, que Es son bastante. marcas muy respetables, Ya, ¿no? entiendo, Claro. sí. Y en el Mundial de Ecuador también se dio lo mismo. Yo pasé de último y me tocó con el primero, que era un holandés. Al final pierdo el pase a la final con Daniel Sánchez de España, que es actualmente el número 2 del mundo. Pero y siempre con las dificultades del caso, ¿eh? Fíjate que yo me acuerdo que viajé a Cuenca, Ecuador, en bus, porque no había para el pasaje, imagínate. Bueno, había la facilidad que estaba cerca geográficamente, ¿no? Entonces, pero igual, Felizmente, ¿no? sí, Felizmente, ¿no? felizmente. Pero fíjate, o sea, el problema acá de los directivos muchas veces es que cuando se hacen los trámites, hay que viajar, ¿eh? No hay plata, bueno, me tuve que ir en bus. Pero cuando regresé, ahí sí estaban para la foto. Ah, bueno, La de siempre, ¿no? La de lamentablemente siempre. sí, pues es algo que se ha repetido y no solo en el billar, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente. Sí. Bueno, nos comentabas de tus dos medallas de bronce, dos veces en el podio. Bueno, ya estabas ahí en el top 10 Claro, del estaba ranking en el top mundial, ya ten. te Cuando ubicabas. fui a, por ejemplo, a Cuenca, en ese momento llego hasta el 7, ¿no? Porque eso fue en noviembre del 2007 y al mes siguiente se hizo la Copa del Mundo en Corea, en Suwon, que la Copa del Mundo es un torneo tan difícil como el Mundial, porque participan los mismos jugadores.
Y vuelvo a quedar tercero, también en una Copa del Mundo, sí, seguidita. Entonces, esos dos eventos me dieron bastantes puntos, ¿no? Entonces, ahí trepé hasta el 7. Claro, está bien, sí, pues. Sí, la verdad que en esos años se puede decir que estuvo tu mejor momento de tu carrera. Sí, esa fue la mejor época, sin duda. Está muy bien. Quería consultarte también, fuiste dos veces campeón panamericano. ¿Qué nos pudieras contar sobre eso? Eso fue el año 99, la primera vez en Panamá, en el que disputó una final peruana con Javier Serrano. Éramos los dos que viajamos por Perú y llegamos invictos a la final. Fue algo muy bonito definir, pues, ya asegurando primero y segundo puesto, ¿no? entre peruanos. Al año siguiente, el 2000, volví a ganar el Panamericano en Pereira, Colombia, que fue un clasificatorio para los Juegos Mundiales, que en el 2001 se hicieron en Akita, en Japón. Era la primera vez que el billar participaba en los Juegos Mundiales, que para quienes no conocen, los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo, pero para los deportes olímpicos. El billar aún no es olímpico, está en esa lucha, pero así como el billar hay muchísimos, ¿no? Sí, pues. Muchos deportes, inclusive el karate creo que recién... Hace poco ha sido incluido, pero hasta hace... Creo que en las últimas Olimpiadas ha entrado... Sí, estuvo en el karate presente en Tokio. Pero son algo de 50 disciplinas deportivas las que participan en los Juegos Mundiales y es un mega evento, pues, de miles de participantes, ¿no? Correcto, sí, pues. Te quería preguntar, ¿cuál ha sido toda tu carrera? Así te hago pensar un poquito, rebuscar un poquito de tu historial. ¿Cuál ha sido de repente el encuentro que has tenido más complicado, que se te complicó? O de repente que saliste, iniciaste un poquito mal, pero lograste remontar y a un resultado adverso. Ya, a ver, mira, te he comentado, por ejemplo, la partida con Torbjörn Blomdahl, al quien le ganó la medalla en Dinamarca. Pero sin embargo, esa no fue la más difícil. Como te digo, le vencí con cierta facilidad, sí, pues, ¿no? Pero para la medalla que me gané en Cuenca, ese partido fue terriblemente complicado. Porque el griego, Polikronopoulos, me gana el primer set, me gana el segundo, y en el tercer set me tiene 12-3. Yeah. O sea, y se juega 15. Claro, estaba a tres carambolas que las puede hacer en una entrada. Correcto. Y yo, sin dar pie con bola, no sé, un chispazo ahí cuando el marcador está 12-3 y hago una volada, ¿no? Y medio que lo muevo al hombre. ¿La volada es? Es una serie consecutiva. Es que esa. Okay, creo que hice 6, algo así, y me acerqué 12-9. Yeah. Y ahí se mueve él, ¿no? Siente la presión de que puedo remontar, ¿no? De algo que ya lo tiene prácticamente ganado. Y falla, y falla, y le saco ese set, 2-1. El cuarto se lo vuelvo a sacar, y nos vamos al quinto. En el quinto me tiene adelante por una, y yo... No, me tiene por una y se va hasta 14 y falla la 15. Era para que me ganara 15-11. Yeah. Pero una cosa que pasó increíble fue que él le pegó tan duro a la bola 2 con su bola, le dio tan duro y su bola iba con mucho efecto, pero despacio. Iba, agarraba la banda y avanzaba. Y justo cuando va a venir a hacer la carambola y pasar a la medalla... le va a dar así y la otra bola viene, la que él golpeó, la que iba dando vueltas por allá, y al final cuando faltaba nada, la empuja así y evita que la carambola se haga. Bueno, para tu suerte fue bueno. Para mi suerte ocurrió eso, ¿no? Y a mí me faltaban 4. Cuatro carambolas, pero difíciles que me tocaron hacer, que las hice, ¿no? Bueno. El griego, me acuerdo, al final me decía, somos muy grandes amigos con el griego, hemos jugado juntos en un equipo en Portugal, y me decía, yo no sé cómo me ganaste esa partida, me dijo, ¿no? Mira, qué bueno. Esa fue la mejor partida que he hecho en un mundial. Ah, mira, te iba a preguntar también, cuando se van a enfrentar, ¿no? Dos billaristas, ¿hay un análisis que se hacen previo o simplemente se dedican a mejorar su juego? Bueno, cuando yo voy a enfrentar a cualquier jugador, la actitud es la misma, por lo menos para mí, ¿no? Claro.
Yo voy enfocado no en el jugador que tengo al frente, sino en lo que yo tengo que hacer. Porque como es un deporte, como te expliqué, Sí. que lo que me va a dejar en la mesa, las posiciones que me queden en la mesa, me las puede dejar un jugador de tercera categoría y la misma posición me la puede dejar un campeón del mundo. Claro. O sea, yo no tengo por qué pensar, si es la misma posición y mi rival es un campeón del mundo, ¿por qué tiene que ser más difícil si es la misma posición que me deja un novato, por Claro, decir, seguro. ¿no? Entonces yo tengo que competir contra lo que me quede en la mesa. Entiendo. Trato de, así, de retraerme de quién está sentado ahí. Puede ser un top, ¿no? Claro. También me ha ayudado bastante en entrar con una mentalidad así. Por ejemplo, cuando he jugado con este señor, Blondal, digo, a ver, si este señor me gana, pues no pasa nada, porque se está dando un poco lo que todos esperan. Es el mejor del mundo, es el primero del ranking, el favorito. Pero si yo le gano, sí es un problema para él, Claro. porque yo tengo menos ranking, Claro, no, es para como que nadie soy el tú favorito. tienes mucho que ganar y él, ¿no? Exactamente, él tiene mucho que perder, sí. Sí. Porque si él gana, bueno, normal, ganó Blondal, ya Claro. está. Se podía dar, ¿no? O sea, sí iba a Y darse, pero. entonces yo me he enfrentado en 13 ocasiones con este jugador, ¿no? Y recién en la última que hemos jugado, el 2016, en un mundial, él inclinó la balanza a su favor, porque siempre yo estuve adelante, 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 me empató 6-6 y en esta última que te digo en Francia, en Burdeos, me ganó. O sea, el balance está 7-6 para él. Pero es un balance pues, que muchos quisieran tener, ¿no? Claro. Contra el mejor jugador de los 30 últimos años, Sí. tener ese balance Es muy, muy bueno, es es muy, muy positivo. motivador, por supuesto. Mencionabas que, bueno, tuviste lesiones en el hombro. Sí. Quería preguntarte, para los videístas en general, ¿no? Sí. O sea, ¿esas son las lesiones que normalmente se dan en el VR o qué No. otro tipo de lesiones se puede dar? Fue. En el billar normalmente es muy difícil lesionarse. Porque. No digo que imposible, pero Claro. sí muy difícil. Yo me lesioné una vez en Portugal, cuando estaba ya jugando por la Liga de Clubes. Preparándome para una Eurocopa. Estuve entrenando con Polikronopoulos, con el griego. Y este es el borde de la mesa. Y yo me coloqué así, pero tenía que dar un golpe muy fuerte. Y yo tenía la costumbre de, al agarrar el taco, este dedo dejarlo así como estirado. Entonces, a la hora de golpear, le di tan duro y el filo de la mesa estaba acá y este dedo se atracó. Y entonces esto se me movió y Por la me fuerza, lesionó. pues, que le das, Claro, y obviamente, ¿no? entonces se puso negro todo esto y obviamente no pude jugar. Claro. Al día siguiente salió la noticia de Ramón Rodríguez lesionado de una mano, porque ahí ya le hacen mucha, mucha Claro. difusión, ¿no? Imagínate, me lesioné y salió en los periódicos. Entonces, se puede lesionar uno no está libre. Pero lo que yo tuve no fue por el billar, sino fue por un esfuerzo, cargué algo Ah, muy okay. pesado y me desgarré el tendón supraespinoso de acá, del izquierdo. Eso me originó que posteriormente hicieron un cuadro de capsulitis adhesiva, lo que se llama congelamiento del hombro, ¿no? Se pega, entonces el juego articular que hay acá, que esta es creo que la articulación más compleja del cuerpo humano, porque el codo solo mueve para acá, no puede mover para el otro lado, Claro, es ¿no? como 360, Claro, acá 180. tienes para el costado, para adelante, para atrás, en círculo, o sea, es complejísimo esto, Sí, entiendo. pero cuando se desgarra, uno tiende a inmovilizar porque cuando mueve duele, entonces dice, ah, mejor no voy a mover, pues ese es el gran error. Al dejar de mover, se comienza a pegar todo adentro como una sola masa, a cementar, y al final no puedes hacer este movimiento. No puedes, si vas a levantar el brazo, es todo, todo, así, En rehabilitación tiene que hacer así. ejercicios de movimiento poco a poco, ¿no? Hice Paulatinamente, ¿no? Para que. rehabilitación con un crack, Percy Suazo, que es el kinesiólogo del equipo de Copa Davis de Perú, él me rehabilitó. Ah, entiendo, entiendo. Te quería preguntar sobre los laureles que se tardaron un poquito en otorgártelo. Claro, se ¿Cómo tardaron 15 fue? años, ¿ah? Sí, estuve Sí. leyendo y la verdad que me sorprendió bastante. O sea, tanto, bueno, la verdad que en el Perú a veces los problemas dirigenciales a veces alargan esos tipos de temas, ¿no? Entonces quería que Sí. nos comentes cómo fue el de repente, ¿no? Cuando yo gano la primera medalla de bronce, ya era motivo para
que se tramitaran los laureles. Eso fue el año 2002. Pero las dirigencias pasaban y había mucha desidia, ¿no? Mucha dejadez de parte de los dirigentes de turno, porque corresponde pues el proceso que la federación del deportista que ha logrado la medalla inicie el trámite ante el IPD. O sea, el IPD no es quien tiene que decir, ah, Ramón ganó una, ya, vamos a darle. No, es la federación, es obligación. Así está en la ley del deporte. Entonces, no, nunca lo hicieron. Por más de que yo les decía, y sí, ya, vamos a, pero nada. Hasta que ese año, la directiva de Carlos Izquierdo fue la que pues puso manos a la obra y lo tramitó y felizmente salió. Ah, mira. Para eso ya había ganado también la de la del 2007, ¿no? Claro, porque eso, claro, fue a raíz del 2002 que ya debían otorgar. Que ya me debían otorgar. Ya te habías como hecho merecedor de los laureles deportivos, pero tardaron hasta el 2017, o sea, 15 2017, años. Correcto. Entonces, bueno, de ahí también es un llamado para las las federaciones, ¿no? Que estén al tanto, ¿no? De todo. En este caso, bueno, de Villar fue en tu caso, pero también otros deportistas que también de repente tardan, ¿no? Es el proceso de los laureles, ¿no? Entonces es también para que estén pendientes, porque es algo que ustedes se lo ganan en cancha con su esfuerzo, muchos años de dedicación. Entonces es un reconocimiento significativo, ¿no? ¿Cómo lo valoras cuando recibiste los Es algo espectacular, algo que te llena sobremanera, porque no solamente los deportistas, sino el ciudadano de a pie, que siempre ha pasado por el Estadio Nacional, que es nuestro primer escenario deportivo, y siempre, yo me acuerdo, pues, porque desde chiquillo yo pasaba y miraba esos nombres, ¿no? Y yo decía, ¿quiénes son estos? Y me explicaron, ¿no? Entonces uno los comienza a ver como los dioses del deporte, esos que están ahí, y esos se quedan para toda la vida, dicen, ¿no? Y que esa imagen y esa idea que uno tiene de qué significa eso, tener un nombre ahí, que se le dé a uno en vida, es una cosa que no se puede escribir así fácilmente. Sí, sí, es verdad, la verdad. Ah, y te digo, Christopher Tevez los merece ya, o sea, ya le toca, porque el año pasado él ganó la medalla de plata en el campeonato mundial de bola 9, de bola 10, perdón. Y entonces, a veces uno ve que hay deportistas de otras disciplinas que logran también una medalla mundial o olímpica, cualquiera puede ser, y le dan más rápido. Entonces ahí se pone uno a pensar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Hay deportistas que son más mediáticos, hacen más noticia, o es netamente un tema dirigencial, pero el tema de Christopher Tevez tiene que ser acelerado ya. Sí. Claro, ya le toca. Ya. No le hagan a Christopher lo que me hicieron a mí, por favor. Ahí estamos, bueno. Ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué se viene para el Villar Peruano y para Raju, la productora que tienes? Sí, para Raju, como comenté ese día, tenemos que estar pendientes del calendario de la federación y en los espacios que se pueda programar los eventos nuestros. Estos, como el primer Open que hicimos, son muy, muy provechosos para el aficionado que está ávido de tener mayor actividad, no solamente las oficiales de la federación, sino más actividad. Y si de alguna manera también les puede servir para tener un ingreso, porque hay una bolsa de premio, por supuesto también es motivador, ¿no? Entonces estamos pendientes de eso con Raju Producciones. Como deportista, lo que viene es, estoy pendiente de una visa de Estados Unidos, porque estoy inscrito en la Copa del Mundo de Las Vegas para el 26 de febrero. Ya nos falta un mes exactamente. Y ojalá que salgan todos los trámites como estoy esperando, y esa sería mi vuelta al circuito mundial, ¿no? Claro, entiendo. Pues Ramón, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, aquí en el set presente, porque a veces tenemos entrevistas vía Zoom que son un poquito complicadas, pero tenerte aquí de verdad que es un honor. No, cuando Margarita me comentó de esto, me dijo, tenemos las dos opciones, entonces yo le dije, no, lo que tú me digas voy a hacer, porque ustedes son camiseta también, cuando de apoyar se trata, ahí están, lo que hicieron en el Open es algo que se lo vamos a agradecer siempre, fue espectacular, hay muchos comentarios de los mejores, porque es una cuestión inédita, nunca se hizo una transmisión de ese tipo, con audio en directo, con comentarios todo el tiempo, con cámara, con un switcher ahí cambiando las tomas. Gracias a ti por la oportunidad,
Esperemos que se repita, obviamente, ¿no? O sea, sí, los desde luego que sí. Ya encima que nos han dicho, cuando haya visa, bueno, vamos a avisarle. Ah, perfecto. Estén listo, seguros de eso. Listo, Ramón. Un gustazo tenerte nuevamente. Y bueno, amigos del Poli, ahí estuvo Ramón Rodríguez con nosotros, viallista nacional, ranking top 10 muchas veces y dos veces medallista de bronce en el Campeonato Mundial. Campeonato Mundial, correcto. Porque es Copa del Mundo distinto, ¿no? Sí, en la Copa del Mundo son torneos abiertos, ¿no? Uh-huh. La de Las Vegas que viene, que te digo que voy a hacer, es abierto. Okay. Ahí participan como 130 y tantos jugadores, vamos a decir. Uh-huh. Pero se inscribe uno pagando un dinero y también hay unos que están sembrados por el ranking del mundo, que son los 14 primeros. Pero los jugadores son los mismos que un mundial. La diferencia está que un mundial no es abierto y que todos han clasificado de alguna manera, ya sea por ranking o por un campeonato panamericano, un europeo, un asiático, africano, lo que sea. Pero nadie que desee jugar en un mundial lo puede hacer porque quiere. No, tiene que ganarse la clasificación. Entiendo, esa es la diferencia. Está bueno tener la aclaración para que la gente que nos ve sepa, ¿no? Esté enterada de cómo es esto. Muchas gracias, Ramón. Gracias, nuevamente. Gracias a todos ustedes, equipo joven, dinámico, y a Margarita también. Un beso grande. Listo. Listo, amigos del Poli TV. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Deportivo único, ameno y diferente. Bienvenidos a su nuevo programa Dominio Sport TV. Pasión sin límites por Peruvia RTV. Dominio Sport, martes y jueves a las 3:30 p.m. por Peruvia RTV. Los esperamos. Deportivo único, ameno y diferente. Bienvenidos a su nuevo programa Dominio Sport TV. Pasión sin límites por Peruvia RTV. Dominio Sport, martes y jueves a las 3:30 p.m. por Peruvia RTV. Los esperamos. Pero aún hay información pendiente por contarles, y es que en el squash, Diego Elías ha alcanzado las semifinales del JP Morgan Tournament of Champions 2023, que se viene desarrollando en Nueva York, Estados Unidos. El squashista nacional, y que además es número 5 del mundo, está ya en los 4 mejores de este torneo que les menciono,
¿no? Para contarles cómo fue el trayecto de Diego en este primer torneo del año que participa, que quiero añadir también que es un torneo Platinum, un torneo de categoría Platinum, es decir, ¿no? Es de máxima categoría en el squash mundial, ¿no? Como les decía, en la tercera ronda, inició en la tercera ronda compitiendo Diego Elías, derrotó 3-0 a Dimitri Stingman, el suizo, fácilmente fue superado por el peruano. Luego, en tercera ronda, el peruano nuevamente consiguió una victoria, esta vez por 3-1, ante el egipcio Mohamed El Sherbini. Ahí le costó un poquito un set, bueno, ahí el egipcio le sacó un set en esta tercera ronda. Luego, ya clasificado dentro de los 8 mejores, en cuarto de final, aquí Diego Elías enfrentó también al egipcio Tarek Momen. Eso fue ayer, el partido se realizó ayer por la tarde, ayer martes por la tarde se realizó, y Diego otra vez imponiéndose con su... Bueno, Diego ya es uno de los mejores del mundo en esta disciplina, otra vez demostró su superioridad y otra vez logró el marcador 3-0. Y ahora, en semifinales, como les decía, ya se encuentra en los 4 mejores del torneo, que también quiero añadir, sería su segunda, si es que Diego logra la victoria, sería su segunda final de este torneo, ya que el año pasado disputó la final de la edición 2022, aunque lamentablemente cayó, quedó como subcampeón de este torneo, pero ahora tiene la oportunidad de levantar el título, y esta vez lo hará ante Paul Cole, que es el primer sembrado, o sea, la primera opción a llevarse el título, al neozelandés Paul Cole. Este partido está pactado para jugarse este día, la hora está por confirmarse, pero estaremos pendientes y desde las redes sociales del poli.p estaremos al tanto de cómo queda el resultado y si logra clasificar a la final Diego Elías, que si me permite mi comentario, yo estoy seguro de que va a sacar el partido adelante, esperemos que sea así. Ahí veíamos en imágenes, gracias a la PS World Tour, ¿no? El partido que disputó contra el egipcio en tercera ronda. Ahí sacaba los puntos, la gente que aplaudía el punto obtenido por el peruano. Muy bien amigos del Poli TV. Y ahora también vamos a pasar con otra noticia, que es reciente también. Una noticia reciente, pero también, bueno, seguimos en el deporte con raqueta, pero esta vez en el tenis, ya que ayer se definió la lista de los tenistas que van a participar o que van a representar al Perú en la Copa Davis, que ya está a unos días de desarrollarse, para ser específicos, el 3 y 4 de febrero. En el Boulevard de Asia se van a jugar los playoffs del Grupo Mundial 1 de la Copa Davis. Perú va a enfrentar al conjunto de Irlanda. Y como les decía, la Federación Peruana de Tenis ya dio a conocer la lista de los 5 tenistas que van a competir en este torneo. Y a ver, los tenistas tenemos como primer tenista a Juan Pablo Varillas, la primera raqueta nacional que se mete a la convocatoria que escogió el tenista, bueno, el ex tenista Luis Horna, que ahora está como capitán del equipo. A Juan Pablo le sigue Brian Panta, tenemos también a Arclon Huertas del Pino, luego a Gonzalo Bueno, que también repite otra convocatoria, ya fue convocada para el año 2022. Y alguien un tenista joven que también, al igual que Gonzalo Bueno, que se mete por primera vez en una convocatoria, es el tenista peruano Ignacio Guse. Ellos son los 5 tenistas que van a disputar, como les repito, los playoffs del Grupo Mundial 1 de la Copa Davis. Muy bien, amigos del Poli TV, esta ha sido la información del día de hoy. Agradecerles su atención, espero que les haya gustado el programa, que estuvo muy interesante, la verdad. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego.